Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes a todos. Eh, darles la bienvenida el día de hoy a un webinar más que estamos organizando a través de las redes sociales de CIDEPUC y OpenPUC. ¿No? Eh, mi nombre es Evelyn Palacios, el día de hoy voy a estar moderando este webinar. Y como ya saben, tenemos pues eh, el tema que se va a tratar hoy es Chatbot, la automatización de la atención al cliente. ¿No? Entonces, agradecemos a todos los seguidores que están a través de las redes de CIDE, de OpenPUC y también a los seguidores que están a través de la red social de gestión, del diario gestión. Entonces, para poder dar inicio, o bueno, antes de dar inicio al, a la presentación que nos va a realizar Andrei Mendibure, que es mentor de la red de, de CIDEPUC, les quiero pedir que por favor puedan ingresar a la plataforma LAIDU. Ahora les voy a compartir. Eh, cómo pueden realizarlo. Porque vamos a realizar pues una, una pequeña dinámica. Bien, entonces, eh, como pueden ver, tendríamos que ingresar a slido.com e ingresamos el código chatbot que en esta, que en esta ocasión va a ser pues, nuestro código de acceso. ¿no? para que todos puedan participar de esta dinámica, que es básicamente para conocer un poquito más el público a quien, a quien estamos llegando el día de hoy e iniciar con todas las pilas puestas esta charla o este webinar. ¿no? Entonces les damos unos minutitos para que todos los seguidores se puedan conectar y, y empezaremos en un minuto. Bien, recuerden que también pueden unirse a la dinámica escaneando el código QR que les figura en la pantalla o ingresando a slido.com. Igual les voy a hacer la demostración para que lo puedan hacer. Ingresamos a slido.com. Y en esta barra de aquí, en donde dice eh, que ingresamos el código del evento, estaríamos ingresando el código chatbot. Y automáticamente se va a abrir la plataforma para que ustedes puedan participar. Bien, entonces. Bueno, vamos a dar inicio a esta dinámica. Tenemos la primera pregunta. Queremos conocerlo, como ya les mencioné. Queremos saber quién nos acompaña el día de hoy. ¿no? Podríamos tener emprendedores, docentes, quizá hay algún estudiante por ahí, o trabajadores independientes o dependientes. <coughs> Muy bien, tenemos entonces un 36% de emprendedores. Muy bien. ¿No? Entonces agradecemos a todos por su participación y por estar aquí el día de hoy. Y bueno, por estar participando de esta dinámica, tenemos ya, set, bueno, 84 personas que están eh, conectados en Slido, donde la mayoría pues son emprendedores. Eso nos da muchísimo gusto, ¿no? Ahora que cada vez más emprendedores están animando por informarse, actualizarse, conocer de nuevas herramientas. Y el día de hoy pues, no es la excepción con este, el tema que vamos a trabajar. ¿No? También tenemos estudiantes, trabajadores de empresas, trabajadores independientes y en una menor eh, proporción, pero también tenemos algunos docentes. ¿no? Bien, entonces le damos unos minutitos más para que todos nuestros seguidores y quienes nos acompañan puedan participar de esta dinámica. Eh, el expositor del día de hoy, Andréi Mendigure, ya se encuentra también con nosotros esperando, eh, de modo que también los pueda conocer un poquito más y sepamos el perfil que tiene cada uno de los que nos acompañan, ¿no? Muy bien, entonces nada, con 123 participantes, 124, tenemos eh, más emprendedores el día de hoy. Trabajadores de empresa, un 24%, estudiantes, trabajadores independientes y un poco algunos docentes, ¿no? Entonces vamos a tratar de adaptar un poco la presentación para estos perfiles. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. Queremos saber, ¿qué esperan aprender del webinar del día de hoy? Si bien es cierto, se va a trabajar el tema eh, de chatbot, pero de repente... ¿Por qué les interesó este webinar? ¿no? ¿Qué es lo que ustedes necesitan aprender o qué dudas por ahí en algún tema en particular de esto ustedes tienen que desean aprender en el, en el taller que vamos a realizar el día de hoy? Ok, vemos por ahí que interesados en crear un chatbot, bien, facilidades que tengan en común, eh, temas de inteligencia artificial, recibir feedback, ok. De repente por ahí eh, Andrei nos va a poder compartir un poco más de su experiencia también. Las ventajas y desventajas que tiene, ¿no? Sí, eso es muy importante. El tipo de software que se utiliza, ¿ok? El uso que tienen los chatbots, muy bien. La recepción que tiene el mercado, sí, eso también es bastante, bastante importante, ¿no? Saber cómo va a recibir el mercado. Que le responda un bot y de repente no tener esa respuesta de una persona. ¿Lo sentirá, no lo sentirá? ¿Se dará cuenta, no se dará cuenta? Y ya André nos contará por ahí, en toda la experiencia que él tiene. Innovar, implementar un chatbot. Bueno, en general, obviamente, todos el día de hoy queremos aprender cómo crear un chatbot, qué herramientas de repente podemos usar. Algunas ya las conocemos, quizá, alguna nueva nos compartirán el día de hoy. Okay. Ver las desventajas y ventajas, como ya lo mencionábamos, el uso que se puede realizar, el chatbot en las redes sociales. Claro que hoy en día las redes sociales son, son un boom, ¿no? Estamos utilizando en todo momento las redes sociales y para muchísimas actividades. Herramientas gratuitas. Eso creo que es muy, muy importante para los emprendedores, porque al estar comenzando recién, de repente buscamos algo que sea más asequible, ¿no? Bien, robots, integrar chatbots, conocimiento, innovación, ok. Bueno, ventas, también vamos a ver por ahí eh, cómo Andreino nos puede comentar el tema de los chatbots y las ventas, cómo los podemos relacionar. ¿no? Entonces, automatizar procesos, que también es algo importante. Nada, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Ya más o menos por ahí vamos viendo qué es lo que a ustedes les interesa aprender el día de hoy. Entonces tenemos... ¿Qué otros temas les gustaría que desarrollemos? ¿No? El tema de hoy se ha trabajado también en base a, a lo que ustedes nos han compartido anteriormente de temas que quieren ver. Entonces, queremos eh, saber también qué les gustaría que desarrollemos más adelante, ¿no? En las próximas semanas, en los próximos meses. Okay. Temas de marketing es lo que más resalta. Vemos que muchas personas están interesadas. Ya vienen, no se preocupen, estamos trabajando en ello también. Posicionamiento web, ¿ok? Entonces por ahí ya, ya vamos anotando los temas que a ustedes les interesa conocer un poco más. Machine learning, manejo de métricas, marketing digital, inteligencia artificial, ¿ok? Impresión 3D, muy bien, por ahí de repente ya vamos a tener el equipo de BO3D de la, de la universidad por ahí para que nos comparta un poco más de su experiencia también. Analytics. A ver, Big Data, ok. Temas de importación, veo por ahí, Facebook Ads, también vi Instagram Ads. Posi bueno, posicionamiento web que ya lo vimos hace un momento. Marketing digital, definitivamente es uno de los temas que eh, más esperan que trabajemos a, a través de, estas, de estos webinars. Entonces. Nada, próximamente esperamos ya traerles algún tema de marketing digital que les pueda eh, ayudar muchísimo, ¿no? A, a todos nuestros seguidores y a quienes nos están acompañando. <laughs> Por ahí nos dicen, quiero que empiece ya. No se preocupen, ahora mismo empezamos. Eh, ya Andreu está ahí esperándonos. Andreu está ahí esperando que iniciemos con muchos ánimos. Entonces, ya para, dar, para darle pie a Andreu y pueda comenzar con esta ponencia el día de hoy, la última pregunta, ¿no? Desesperemos. ¿Con cuánta energía comenzamos el webinar del día de hoy? ¿no? Eso es muy importante porque toda esta energía es bueno transmitirse a Andrei que está ahí esperando para participar el día de hoy con su ponencia. Y que sepa que todos los que estamos aquí el día de hoy tenemos muchas ganas de aprender, de conocer, de que nos comparta su experiencia, eh, sus testimonios, ¿no? nos cuente. Cómo así de repente él ingresó o aprendió de los chatbots, cómo se especializó, cómo funcionan y todo lo que ya anteriormente nos han, nos han pedido aprender, ¿no? Bien, entonces, Andrei, que está por ahí esperándonos, eh, podemos ver que estamos con mucha buena actitud, tenemos una muy buena energía el día de hoy. Así que nada, estamos casi casi en el 5, en un 4.6. ¿no? Entonces, el día de hoy viernes, ya terminando la semana, vamos a empezar el fin de semana y eh, continuamos con la energía, ¿no? que debe durar los siete días de la semana, por favor. Venimos de, de celebrar fiestas patrias, entonces, nada, estamos con las energías superpuestas, las pilas puestas y vamos a empezar entonces. Bien, entonces a todos los que están a través del Zoom, las redes sociales, de Decide, de OpenPUC y del diario Gestión, muchísimas gracias por estar aquí. Le voy a dar el pase a Andrei Mendibura, que es eh, mentor de la red Decide DecideBook y el día de hoy pues nos va a compartir un poco más acerca de los chatbots y, y lo, la automatización de esos. No. Bienvenido Andrei, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy compartiéndonos eh, sobre este tema tan importante. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias a todos. Gracias, Paul. Gracias a todo el equipo de CIDE, del Open PUC. Sí, efectivamente. Bueno, veo que hay bastante gente. Me alegra bastante. Eh, bueno, y están con muchas energías, con muchas ganas de poder iniciar. Así que no se diga más. Vamos a empezar con, con, la, eh, con el webinar del día de hoy. Correcto. Un saludo para toda la gente que está conectados el día de hoy. Ok. Entonces, eh, la automatización de la atención al cliente señores veo que hay perfiles de todo tipo me encanta bastante eh, bueno vamos a voy a tratar de orientarlo justamente a a todos los perfiles, ¿no? Enfocándome de repente un poco en la experiencia que he, que he ido teniendo, ¿correcto? Genial. Estoy viendo también el tema de los chatbots. Excelente. El tema de los chats, perdón. Ok, entonces, primero quiero presentarme brevemente, ¿no? Ustedes dirán, ¿quién es esta persona? ¿Quién que, que va a hacer este webinar? Vamos a, a ver, ¿quién es este desconocido? Entonces, para no ser tan desconocido, me presento brevemente. Mi nombre es Andrei Mendigure, actualmente tengo eh, 35 años, ¿correcto? Vengo... Eh, en este caso, trabajando más de 15 años en el sector comercial, es decir, en lo que es atención al cliente, el tema de las ventas, he asesorado a más de 500 empresas en este largo tiempo, ¿no? y actualmente, bueno, he brindado también más de 1.000 horas de capacitación a la fecha. ¿no? He trabajado en sectores eh, tipo banca, no, eh, bastantes años, casi 10 años, en el sector inmobiliario, por ejemplo farmacéutico, el transporte logística minero, entonces por ahí he ido diversificando un poquito mi experiencia, marketing, tengo una agencia de marketing digital también. ¿No? he trabajado también para el Estado, y actualmente me dedico al sector de educación, ¿no? entonces eso es un poco lo que yo vengo haciendo en este momento, ¿correcto? Entonces, quiero compartirte también que, bueno, aparte, de, acá están las imágenes de las charlas que yo vengo dando, eh, una de mis, mis, digamos, que mis hobbies que me encanta realizar es el tema de la música, soy músico, eh, esto me ha ayudado de repente a... A poder hacer las charlas, estar más con la gente, conocer un poco de diversos, digamos, ámbitos. ¿no? Y de niño eh, siempre tuve un sueño. Mi padre me compraba muchas revistas sobre el tema del espacio, ¿no? quise ser astronauta, como muchos, de repente veía estas revistas y, bueno, obviamente no se pudo dar esto, pero eh, tuve la oportunidad de estar en, en Cabo Cañaveral, en la NASA, ¿no? y traté de acercarme un poquito a, a este sueño que, que lo tuve desde muy pequeño. Correcto. Y todos tenemos, señores, siempre un pequeño motor y motivo, y en este caso es mi hija por quien yo vengo haciendo las cosas. Entonces ya me conoces un poco más, ya no soy un, un extraño del todo. Bienvenida a este a este webinar. No te doy las gracias de que estés aquí. Y vamos vamos con esto. No, el tema es la automatización de la atención al cliente. Voy a eh, centrarme. Eh, como todo economista, ¿no? siempre tratamos de analizar el tema de las variables. E inicialmente, lo que voy a hacer acá es desglosar esta frase que dice la automatización de la atención al cliente en dos, dos, dos frases, dos variables. Primero la automatización, que lo voy a ver un poco como los procesos, por ahí estaban indicando, ahí quiero saber sobre procesos, y la otra parte que es la atención al cliente, ¿no? lo voy a poner como una actividad en una empresa. Y lo vamos a terminar, obviamente, con el tema de los chatbots, ¿correcto? Ok, entonces... Vamos a regresar unos años al pasado. Así que, bueno, si conoces este vehículo, genial, súbete conmigo y vamos a regresar unos cuantos años al pasado. Para esto nos vamos a situar en este espacio, ¿correcto? Primero, eh, estamos hablando más o menos en el año 1812, al final del término de la Primera Guerra, bueno, la, de la Guerra Civil en Estados Unidos, inicia lo que hoy conocemos como la Primera Revolución Industrial. ¿No? y es importante entender esto porque vamos a ver cómo ha ido pasando cómo ha ido cambiando un poco el tema de la digamos la, la atención al cliente los procesos en general las empresas en ese entonces obviamente se daba el, el inicio de la primera revolución industrial habían empresas que trabajaban así con las fábricas donde los procesos eran muy largos mucha gente trabajando en lugares grandes ¿no? fábricas que de repente eh, aglomeraban a mucha gente hoy en día esto casi no se ve esto de repente ya es casi como diríamos del pasado, ¿no? Luego viene la segunda revolución industrial, producción en línea, ¿no? Nace el tema de la creación del, de los carros, en este caso. Se empiezan a dar los nuevos inventos, como por ejemplo las llantas de Dunlop, ¿no? La creación del acero, el tema del el cine, ¿no? El telégrafo, empiezan a haber nuevas actividades eh, a nivel de la industria, ¿correcto? Luego viene la tercera revolución industrial. ¿No? Y posiblemente, bueno, no hay una fecha exacta de cuándo inicia, podría ser que a, a mediados, de los, digamos, del año 1950 aproximadamente, algunos dicen que en el 70, 80, ¿no? cuando nace el computador, nace el tema de la informática. ¿no? Algunos que han visto de repente la, la película de Steve Jobs van a ver cómo nace el tema de, de en este caso, la Mac, las computadoras, etc. ¿no? Señores, pero hoy en día estamos viviendo algo, vamos a situarnos ya en, en el presente, correcto, año 2020. Y estamos viviendo en este momento, ya salimos del pasado, la cuarta revolución industrial. ¿Qué quiere decir esto? Actualmente estamos trabajando básicamente con todo este tipo de actividades, como vemos, ¿no? Hay paneles publicitarios digitales, las personas están trabajando hoy con el tema del COVID básicamente desde casa, estamos trabajando netamente a través del Internet, ¿no? Estamos conectados a la nube etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ha cambiado nuestras vidas. Hemos pasado de repente a trabajar eh, en tema de fábricas, hoy en día a estar conectados. Nace el tema de, la, de todos los eh, productos smart, ¿no? El Smart TV, el Smart Watch, el Smartphone, etcétera. Las refrigeradoras inteligentes. Hoy en día, básicamente, hemos cambiado. Estamos viviendo con el IoT, ¿no? El Internet de las cosas. entonces Miren lo que ha pasado aquí, ¿no? En pocos años, diríamos que un poco más de 200 años, hemos cambiado de, una, de un proceso eh, muy mecanizado, de repente con un grado de complejidad bastante pequeño, ¿no? Como fue en la primera Revolución Industrial, a una cuarta Revolución Industrial donde estamos hablando de todos los procesos casi automatizados y hay un grado con un grado de complejidad un poco elevado. ¿no? Entonces, esto es un poco lo que hemos vivido en muy pocos años. ¿No? actualmente, eh, bueno, eh, quiero mostrarte cómo estamos viviendo en esta era de la digitalización, ¿no? de haber pasado de la mecanización a un tema de internet, de las cosas, la nube, como acabamos de decir. entonces, veamos cómo han cambiado nuestras actividades en los últimos años. ¿no? por ejemplo, eh, yo les comenté que trabajé en el banco, no en la banca, mucho tiempo. entonces, hay mucha gente que todavía está yendo o está, digamos, estaba yendo al tema de, del banco. ¿No? Pero hoy en día ya existe lo que conocemos como la banca móvil. Entonces, miren este, este cambio, este proceso que se va dando. ¿no? Muchas de las empresas todavía atendían a sus clientes a través de llamadas telefónicas. Todavía se da este proceso. Pero hoy en día, ¿no? incluso hasta los baby boomers, ¿no? los abuelitos, mi abuelito, de repente están haciendo sus operaciones en línea ¿no? a través de su, de su smartphone. Y esto ha cambiado totalmente. Eh, hay mucha gente que todavía antes iba a hacer colas a comprar de repente sus productos en supermercados, pero hoy en día existe algo que se conoce como el e-commerce, el comercio electrónico, que ha cambiado básicamente todo esto, ¿no? Entonces ya podemos hacer pedidos desde el celular, ya no tengo que salir a la calle, no tener que estar horas y horas en la cola de repente esperando, ¿correcto? Entonces, miren cómo ha cambiado esto básicamente, qué ha pasado con nuestras actividades de hoy en día, ¿no? Entonces había, ha sufrido básicamente muchos muchos cambios, ¿no? Primero, ahora tratamos de hacer todo por nuestra cuenta. Si tú eres un emprendedor quisiera que entiendas un poco esto porque tu empresa va a tener ciertamente eh, esto le va a ayudar mucho, ¿no? Hay mucha información disponible en internet. Si tú quieres emprender más conocimientos, hoy en día básicamente los conocimientos ya están en internet. Lo único que hay que hacer es de repente buscarlos, encontrarlos, participar de un webinar como este para poder tener más conocimientos, ¿correcto? Queremos hacer las cosas rápidas. Definitivamente sí. El usuario hoy en día está como que Quiere que le atiendan, pero ya, no, no voy a esperar porque no hay tiempo, ¿de verdad? El tiempo se ha vuelto algo mucho más valioso, entonces imagínense, ¿no? para un emprendedor el tiempo hoy en día es vital, y no solo para uno, sino para todas las personas, para tu cliente también. Queremos hacerlo todo a nuestro ritmo. Yo recuerdo hace por lo menos unos 15 años. Eh, cuando empezaban a hacer la, la televisión digital eh, y de repente uno decía, ¿a qué hora va a ser tu programa? Tu programa da a las 8 de la noche y tenías que esperar esa hora. ¿No? Hoy sabemos que con el streaming ha cambiado esto. No, Tú puedes entrar a ver una de las plataformas que, eh, que transmite tu película, tu serie y puedes verlo cuando tú deseas. Quieres hacer una clase virtual no y lo, lo puedes hacer de repente a tu ritmo conectarte a la hora que tú desees. Entonces, esto ha cambiado bastante, ¿no? La personalización. Hoy los clientes buscan algo que sea, digamos, adecuado a una persona. Y al final buscamos acomodarnos según nuestras posibilidades, ¿no? No todo, no todo el mundo está pagando de repente muchas cantidades de dinero, sino vas buscando en función a lo, tu presupuesto, a lo que tú puedas realizarlo. ¿Correcto? Hoy, en realidad, nuestras actividades en su gran mayoría son automáticas. Correcto. Entonces, es importante entender esto porque ustedes dirán, ¿no? Andrei, entonces y bueno, ha habido tantos cambios, ¿no? que las empresas de repente todavía no le están entendiendo o algunos sí. Yo te diría de que algunas empresas ya han entendido esto, ¿no? Por ejemplo, hace unos años atrás todavía nace o nació Amazon Go, ¿no? con el tema de la atención, fue la primera tienda en la cual empezaba a atender a sus clientes de manera eh, automática, es decir, en esta tienda no había personas o personal que trabajaba, simplemente eran robots. El cliente entraba, podía registrarse con su smartphone, tenía que tener la app y al, adentro podía comprar tan, tal cual con eh, digamos con su información, ¿verdad? Entonces miren cómo ha cambiado esto. En Corea, por ejemplo, la gente hacía las compras de digamos de su supermercado en la estación del tren sin tener que ir a un local, ¿no? Ahí están, vemos a las personas con el código QR haciendo las compras. Entonces, sí ha pasado esto, han empezado a automatizar sus procesos y esto es parte de, eh, de nuestras vidas. Ustedes dirán, y, pero ok, esto es fuera, digamos, en Estados Unidos o en el Asia. ¿Se están dando algunos casos en el Perú? Efectivamente sí. Y yo sé que ustedes lo van, a, lo van a reconocer rápido, ¿no? Justo vi un post el día de hoy, quise compartirlo, ¿no? Eh, ya hay parte de los procesos que son automatizados, como por ejemplo cuando haces tú una consulta, una cotización de algo, todo ya es automatizado. ¿no? Y estas son empresas, por ejemplo, que alguna, en algún momento eh, vienen realizando esto. Entonces, ya eh, digamos que vienen adaptando esto dentro, dentro de su proceso de atención, ¿correcto? Ok, entonces, esto es un poco refrescar lo que hemos visto en lo que es la atención al cliente, eh, la automatización, en este caso. Y ahora vamos a hablar un poco de la automatización al cliente para que pasemos finalmente al tema de los chatbots, ¿correcto? Eh, cuando hablo de lo que es atención al cliente, yo quiero preguntarte aquí, ¿no? Eh, vamos a poner un, un pequeño ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este momento, tú que estás viendo en este momento este video, ¿no? de repente tienes solo una hora para almorzar? Quizás a muchos nos ha pasado, ¿no? Estábamos en la empresa o estábamos de repente saliendo de algún lugar, teníamos una hora y teníamos que regresar al trabajo o irnos a otro lado. ¿no? Lo primero que esperamos que suceda, ¿no? primero vamos a ubicar obviamente un restaurante. Entonces, cuando llegas a ese restaurante, lo primero que, que esperamos es de que alguien primero nos salude, no. Luego de, de que te han saludado, pues, obviamente quieres que tengan una mesa, no si está disponible. Después de esto vamos a esperar de que alguien obviamente nos brinde la carta, no si es que de repente no está publicada o si hay una pizarra, vamos a esperar la carta, no que nos absuelvan algunas dudas de la carta es normal, no que nos atiendan el pedido obviamente, que traigan el plato, el menú, lo que fuese, ¿no? luego pagamos y nos retiramos. Entonces, aquí he tratado de simplificar un poco eh, lo que va sucediendo dentro del proceso de atención al cliente. Entonces, si tú estás emprendiendo en este momento, por ejemplo, eh, identifica estos pasos, ya sea en tu atención que estás teniendo a la fecha. No tengo una tienda, de repente, ¿qué es lo que está pasando? Quiero ver eh, cómo, cómo es el proceso de atención al cliente en mi negocio. ¿no? De repente, yo vendo, eh, no sé, eh, tengo una bodega, listo. Entonces, identifica estos pasos. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo aquí de manera física o presencial, ¿no? digamos que es lo mismo que está pasando también en Internet. Muchos de nosotros hoy en día tenemos una página, tenemos una web, ¿no? tenemos un fanpage en Instagram, en cualquiera de las redes, ¿no? y lo que está sucediendo aquí es de que como, digamos, tú no estás preparado en Internet. ¿No? La gente está llegando a tu página, pero como tú no estás preparado ¿no? y no puedes atender obviamente a todos tus clientes, ¿qué sucede con estos clientes? Al final se van. ¿No? Repito, ¿qué pasa si tú llegas al restaurante, nadie te saluda, ¿no? simplemente o nadie te da la carta? Nos vamos a ir a otro lado ¿no? y vamos a consumir en otro lado y vamos a pagar en otro lado. Entonces, lo mismo está pasando ahorita en Internet, ¿no? Pero como no estamos preparados, ¿no? Porque recuerda que te llegan mensajes, te llega un montón de información. Entonces, muchos de, muchos de mis clientes, muchas de las personas me preguntan, Andrei, entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero ahora pagar publicidad en, en las redes sociales? Tú que estás emprendiendo ahora, estás usando las redes sociales como un medio de comunicación, de contacto, ¿no? Estás con tu smartphone, con tu tablet, ahí buscando más clientes, compartiendo en grupos, etc. Entonces, te van a llegar un montón de mensajes cuando empiezas a pagar publicidad, ¿no? A toda hora. Es más, eh, si tú pusiste una publicidad y por ahí de repente eh, le pusiste, atiendo solo desde las 8 de la mañana hasta 7 de la noche, ¿no? Y, y por ahora de repente te llega un mensaje a las 9, 10, quizás no lo vas a ver. O quizás de repente dirás, estoy tan cansado, tan cansada que ahorita no lo veo, no quiero saber nada, ¿no? Tú estás atendiendo a tu negocio básicamente en el día, pero te están llegando mensajes porque el Internet obviamente eh, está, está ahí. ¿no? Obviamente dejas muchos mensajes en visto, muchos solo van a preguntar info, precio y te han hecho perder tiempo porque de repente tú querías cerrar la venta, pero no pudiste, ¿no? Le dedicas varias horas al día a responder mensajes y al final estás descuidando tu negocio. ¿No? Sigues pagando publicidad, obviamente, para seguir atrayendo clientes, ¿no? pero al final, como no cerraste muchas ventas, piensas que la publicidad en redes sociales no funciona. Y es por eso que justamente hoy te voy a explicar ¿no? qué es lo que tienes que hacer o cómo, cómo vamos a poder hacer para que no te suceda esto. ¿no? Repito, mucha gente o muchos clientes en algún momento han, ya han pasado por esto, han estado muy complicados. Y recuerda lo siguiente, eh, ¿no? eh, en el tema del Internet, los aforos básicamente son ilimitados, no hay tope. Si tú tienes un negocio en Internet, ¿no? eh, recuerda que te van a escribir a toda hora. Es más, posiblemente el cliente te escriba más hacia la noche, hablamos de que tipo eh, 10, 11 de la noche, porque son las horas donde la gente se conecta más. Son las horas donde de repente dejaste de hacer todas tus actividades del día, y en ese momento recién te vas a dar la oportunidad de poder buscar en internet, de poder de repente googlear alguna información, etcétera, estar investigando, porque como cliente vas a darte ese tiempo. Entonces. Eh, como empresarios, como emprendedores, tenemos que entender eso: que el cliente ya no se conecta, no te va a buscar solo de 9 a 6 de la tarde. Los horarios se han vuelto básicamente 24/7. Te van a escribir los domingos y tú dirás, hoy quiero pasarlo con mi familia. Sí, pero hay clientes que están llegando, ¿correcto? Y obviamente hoy en día existen más medios de comunicación con el cliente, ¿no? Aparte de la web, existe el WhatsApp, existe el Messenger, etc. Entonces, los negocios, señores, han cambiado. La digitalización hoy en día ha hecho que cambie muchas de estas actividades que estamos teniendo. Entonces, para todo esto, no, esto ha hecho básicamente que los robots o los bots, básicamente hoy, sean nuestros aliados. ¿No? Y yo lo pongo así porque alguna, alguna de las personas siempre en algún momento me decía, no, yo prefiero atender a todos mis clientes. Y decía, oh, ok, de repente tienes un equipo que trabaja contigo, perfecto, me parece muy bien. ¿no? Eh, pero, ¿qué sucede cuando esto empiezas a escalarlo? ¿Qué sucede cuando de repente empiezas a pagar publicidad en Facebook? Una situación es que te lleguen dos, tres mensajes, digamos que por minuto, y tú puedas atenderlo. ¿Qué pasa si te llegan cinco mensajes en un minuto o que te lleguen 100 mensajes en una hora? Y todos son consultas. Si tú no cuentas hoy en día... ¿No? Eh, algo que conocemos con el tema de los chatbots como tu aliado, vamos a estar en problemas. ¿no? Y me pasó, me pasó, alguna vez, alguna vez, perdón, eh, compartía con alguien, le preguntaba y decía, mira que he visto tu empresa, qué genial, incluso una persona ahí con bastante... Eh, de repente, bastantes seguidores le dije: ¿Te puedo ayudar de repente con la implementación de un chat para tu página? ¿no? Y la respuesta fue: muchas gracias, pero en nuestra empresa eh, queremos atender a nuestros clientes de manera personalizada. Entonces le dije: muy bien, está bien, no te discuto, lo dejo ahí, no porque en realidad eh, es válido. Sin embargo, cuando empezamos a entender que el internet no tiene aforo, eh, los clientes te llegan a cualquier hora, pues esto cambia bastante. Entonces, ahora sí, eh, vamos a hacer una pequeña dinámica aquí. Yo quiero que en este caso eh, entres a este link, yo lo voy a compartir ahora por el, por el chat de, del Zoom, para que entiendas un poco cómo está funcionando el tema de, de los chatbots, ¿correcto? Lo vamos a compartir también a través de, de las redes. Si estás en Facebook, yo te, te sugiero que le des clic. A, a este mensaje, lo estoy compartiendo ahorita por el Zoom, ¿correcto? Lo van, a, lo van a compartir ahorita también en las redes del Facebook, ¿no? Para que tú puedas interactuar. Entonces, en, entren a este a este clic te va a llevar directamente al Messenger, no te va a botar de dónde estás, no te va a botar del Facebook, ¿no? Y quiero que veas un poco cómo funciona el tema de un chatbot, ¿no? Imagínense que en este momento, por ejemplo, eh, este es el link de, de mi chatbot, eh, digamos que yo estoy en esta conferencia, estoy en este webinar, ¿no? Y hay mucha gente que me está escribiendo, ¿no? Entonces tendría mi bandeja de entrada como que llena y, y, quizás sin poder atender a todos, ¿no? Y hay gente que de repente quiere algo muy puntual y, y urgente. Entonces, justamente el tema de los chatbots nos sirve o nos ayudan, ¿no? Para poder eh, atender a todos en tiempo real. Yo estoy viendo en este momento, por ejemplo, hay gente que ya le está dando clic que ya esté interactuando. Y si te das cuenta, eh, te está haciendo una pregunta muy puntual, ¿no? Que te dice, por ejemplo, eh, primero que te dice te saluda y te dice, hola, ¿no? Vamos a suponer que te está hablando, hola Lucía, hola Sara, hola Carlos, en este momento estás en, en la conferencia o en el webinar de Andrei. Y general, estoy bien ojo, mis manos están aquí, yo no estoy respondiendo a nadie, ¿correcto? Entonces... Eh, y eso es lo que está sucediendo en este momento. ¿no? Hay un montón de personas que están empezando a escribir, eh, ya sea a través de esto, eh, y es, se están contactando conmigo. Y obviamente hay alguien, mi asistente digital, que te está respondiendo y te está ayudando en tiempo real. Imagínate, repito, que tu empresa, tu emprendimiento eh, tenga la oportunidad de estar en un momento donde de repente tú no puedas atender y mucha gente te empiece a escribir, ¿correcto? Entonces, de esa manera tú puedes, vas a experimentar, digamos, este flujo que yo he armado con el tema del chatbot. Vas a, te va a saludar, te va a recibir, te va a dar información. ¿No? Podemos orientar a este cliente, podemos armar muchas cosas más. Entonces, ahora que ya has visto cómo más o menos funciona un chatbot, ¿no? está conectado en tu Messenger, ojo, este es uno de los canales, ¿no? yo te voy a explicar exactamente qué cosa es un chatbot, porque antes de poder desarrollarlo, el, digamos, el punto base inicial es entender para qué sirve un chatbot, exactamente. ¿no? ¿Cuál es...? Voy a compartir acá, permítame un segundo, estoy compartiendo acá el link, genial para algunos que han estado pidiendo, ya lo tienen ahí. Eh, gracias a todos los seguidores. Listo, entonces, señores, el tema del chatbot hoy en día no es más que un programa informático, ¿correcto? Es un asistente que te va a ayudar a, a, a tener una conversación inteligente, ¿no? De, una, de preferencia de un, con un lenguaje natural con tus clientes, con tus consumidores, con tus seguidores, ¿no? Va a estar siempre disponible para poder conversar con tus clientes en las redes que tú desees, ya sea en tu web, ya sea de repente en tu Messenger o también puede ser en tu WhatsApp. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Genial, entonces veo que están escribiendo, me parece muy bueno. Eh, es, es, un, eh, es una experiencia básicamente para cada uno. Acá quiero mostrarte algunos de los beneficios que tú puedes tener con el tema de un chatbot. ¿no? El primero es la atención al cliente. Repito, son más de 15 años que he trabajado en el sector eh, comercial y siempre he estado en contacto con los clientes. Y una de las ventajas eh, de alguna u otra manera que me ha ayudado en este sector es que siempre he estado disponible para mis clientes. Muchos de mis clientes me decían, André, te llamo domingo, disculpa que te esté molestando. Le dije, no te preocupes, ¿no? Este, dime, ¿qué te puedo ayudar? ¿No? Me llamaban en la noche y yo siempre los podía atender. Pero obviamente, eh, más o menos desde el 2015 que vengo trabajando el tema de los chatbots, me di cuenta de que si esto iba a crecer mucho más, no podía, eh, digamos, seguir trabajando de la misma manera. ¿no? Entonces, tenía que encontrar una manera de que esto eh, se automatice, sobre todo para las consultas rápidas y puntuales. Entonces, esto me ha ayudado ¿no? a que mis clientes justamente tengan la atención rápida y que yo les pueda brindar esa información rápida. Hoy en día, un chatbot también se ha vuelto un canal de ventas. ¿Por qué? Porque le da la información rápida y fluida a tu cliente. Hace poco eh, abrí un fanpage para la empresa de mi mamá, por ejemplo, y mi madre eh, hoy en día está atendiendo a sus clientes, pero me dice, oye, el chatbot me ha ayudado y les está dando información puntual y rápida. Y yo le digo, genial, ¿no? Porque a veces de repente mi madre no se conecta todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero el chatbot le puede ayudar esto en, en, con sus clientes. ¿no? Hay algo acá que, que muy importante que si tú estás en el lado comercial, vas a entenderlo bastante, y es que... Muchas de las empresas hoy en día trabajan con el tema de los leads, es decir, queremos captar leads, queremos tener prospectos, queremos tener personas que más adelante de repente pueda llamarle y decirle, eh, le diste clic en una las publicaciones, estabas buscando más información, ¿en qué te puedo ayudar? Un chatbot también empieza a captar estos leads para poder ayudarte en tu negocio o en tu empresa de manera natural. ¿Correcto? Y al final, este, también este chatbot te va a ayudar a retener a tus clientes. Repito, no todas las personas te van a comprar en un primer momento. Posiblemente alguien va a ingresar eh, de repente a tu página, va a averiguar información, ¿no? Y después se va a ir. ¿Cómo haces para de repente poder venderle de nuevo a esta persona o poderle la información justamente a través de, de un chatbot? ¿Correcto? Eh, estar siempre disponibles. Genial. Entonces, seguimos. ¿no? ¿Por qué tu empresa, por qué tu marca necesita un chatbot? Acá te voy a dar siete razones ¿no? de, por las cuales hoy en día el tema del chatbot es muy importante dentro de nuestras actividades. ¿Correcto? Y vamos de una vez. Primero, la mitad de los consumidores actualmente prefieren interactuar con las marcas a través del chat. Es decir, hoy en día, ustedes que son centennials, hay millennials, y estoy seguro que hay generación X, ¿no? también baby boomers que están en este momento. ¿no? Eh, primero, averiguamos todo y buscamos información a través del chat. Muy pocos se atreven a llamar. ¿no? Algunos por ahí dicen, ya, quiero resolver en este momento, llamo, agarro un teléfono. Pero muchos de repente, a ver, voy a chatear, a ver. Y si le chateo en este momento a esta empresa y como que no me responde, bueno, yo quiero la información inmediata. Voy a otra empresa, le chateo y sí me responde. Al final, esta empresa que me respondió rápidamente, porque tiene un chatbot, no, va a ser la cual a la cual yo voy a elegir y le voy a comprar a esta que no está preparada, en otras palabras, ha perdido su oportunidad, correcto. Obviamente. Eh, la gran mayoría de personas están trabajando hoy a través del chat. ¿no? El WhatsApp es una herramienta, una de las más descargadas en mensajería ¿no? y también, obviamente, eh, otro tipo de comunicaciones como el Messenger. Segundo punto, los usuarios hoy en día están valorando positivamente el tema de los chatbots. ¿no? Muchos ya entienden. Busquen a, a su entidad favorita, de entidad financiera, busquen a, a su distribuidor que le vende de repente comida y van a ver, eh, háblenle a través del Messenger y vean si es que tiene un chatbot o no. Vean si alguien te responde y te dice: Hola, ¿cómo estás? Es más, con tu nombre, ¿no? Hola, Andrei, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? No, estos son los puntos en los cuales te puedo ayudar Y tú puedes resolver rápido Tus, eh, digamos, tus preguntas Todo lo que tengas, tus consultas o dudas En ese momento ¿no? eh, Algunos dicen ¿no? eh, ¿Crees que, digamos, tendrás mala imagen de tu negocio si en lugar de hablar Con una persona lo hacen a través, de, a través Del chatbot? La verdad que no, si tú desde un momento Indicas que es un chatbot y que va a poder ayudarles Genial, es más eh, Mucha gente después dice Ok, pero quiero conectarme después con un humano Puedes hablar con un humano posteriormente y no va a haber ningún problema. Genial. Es más, algunos ya están escribiéndome en este momento a mi chatbot en WhatsApp y, mi, y también mi chatbot les está respondiendo. Ok. Eh, señores, los chatbots han llegado para quedarse. ¿No? Actualmente, las personas estamos utilizando, repito, ¿no? eh, a través de las, nuestras mensajerías, ¿no? eh, ya sea WhatsApp, Messenger, etcétera. Y eh, un chatbot es una herramienta demasiado útil, ¿no? Que hoy en día nos va a servir en los negocios. ¿no? Así que, obviamente, si tus clientes ya piensan que es una tecnología habitual y que no va a desaparecer, ¿por qué no le incorporas a tu negocio? Definitivamente. Sí. Cuarto punto: los chatbots solucionan los problemas de tus clientes. ¿no? Entonces, a veces quieren una consulta muy puntual. Puedes enviarme el catálogo actual y el chatbot te lo envía. ¿no? O quiero la ubicación de tu negocio porque quiero ir a recoger mi, de repente eh, mi producto y esperar que alguien me responda, que me mande la ubicación, va a ser muy difícil. Simplemente entro al chat ¿no? y lo único que he hecho de repente es poner ahí ubicación, me manda a Google Maps y llegué y se acabó. Entonces, obviamente ya está empezando a cambiar esto con el tema de los chatbots. ¿Correcto? Convierten, eh, en este caso, Facebook en una herramienta de ventas. Déjenme decirles que la experiencia con chatbots, eh, básicamente para mis clientes, ha sido muy poderosa. Muchos de ellos me han dicho, Andrei, este chatbot prácticamente vende solo. ¿No? Tenía un cliente que, que vendía a Perú, Brasil, Bolivia y México. Entonces el chatbot, elaboramos un chatbot para su página y fue tan poderoso que yo veía a su equipo, que eran solo dos personas, ¿no? El dueño con dos personas, que eran los communities, que lo único que hacían era ver cómo el chatbot vendía con sus clientes. Y ellos simplemente veían la parte del proceso, ¿no? Anotaban, recibían los pagos y despachaban, eh, que esa parte ya estaba automatizada. Entonces, eh, hoy en día eh, un chatbot básicamente es tu herramienta de ventas, ¿correcto? Sexto punto, este es un dato bastante interesante, ¿no? Las mujeres tienen mayores expectativas, ¿no? Con el tema de los chatbots, ¿no? Eh, si tienes un negocio online, definitivamente. Hay estudios en los cuales dicen que las mujeres eh, son básicamente las que deciden interactuar más con el tema de los robots porque esperan una respuesta de gran calidad, ¿no? Entonces, la idea es que tus, tus usuarios empiecen a tener este tipo de experiencia. Y definitivamente, ¿no? Hay, eh, hay un público, ¿no? Digamos... Eh, que va a querer justamente esa experiencia que sea bastante útil. Y por último, señores, la utilidad se valora por encima de la personalidad del bot. Al final lo que queremos es de que la empresa te resuelva la situación, el problema, de que esa conversación haya sido útil, ¿correcto? Que te dé en este caso la, la información. Si es sencillo, ¿no? es, mucho, eh, es mucho más importante porque te va a dar información. No tiene que tener textos inmensos, largos, basta con que te dé la información puntual. Eso te va a ayudar bastante. Queremos claridad, dice María Mendoza. Genial. <laughs> Yuri también dice, bueno, sí, ahí se pueden dar muchas situaciones, ¿verdad? Aquí abajo te dejo la referencia de este artículo para que tú lo puedas revisar y puedas ver cómo funciona esto realmente de, eh, con estos siete puntos que te estoy mencionando, ¿correcto? Ok, entonces, ahora sí, ya que hemos visto cómo funciona, hemos visto un poco la automatización, hemos visto los procesos, aquí te quiero mencionar algunas de las plataformas donde tú puedes crear un chatbot. Y acá surgirá la gran pregunta, ¿no? Mira, Andrei. Puedo yo crear un chatbot? ¿No? ¿O esto lo tiene que hacer un ingeniero de sistemas, un programador? ¿No? ¿Quién lo puede hacer? Entonces, en este caso, yo te voy a decir, efectivamente, hoy en día la tecnología ha evolucionado tanto de que tú sin conocimientos de programación puedes crear un propio chatbot. Normalmente existen los chatbots creados con inteligencia artificial. Algunos utilizan, por ejemplo, un, un lenguaje de programación como el Python para poder de repente trabajar esto. Y si tú ya conoces de esto, genial, ya más o menos has visto cómo funciona el tema de los chatbots. Eh, hay muchas empresas de esto, pero aquí te voy a compartir como emprendedor que hoy en día nos estás visitando ¿no? algunas plataformas en las cuales tú vas a poder realizar tu chatbot de manera natural y gratuita en algunos, en la mayoría de los casos, ¿correcto? Existen estas plataformas que yo te las estoy mostrando acá, donde tú vas a poder realizar básicamente eh, tu, eh, tu flujo de chatbots de manera natural, ¿correcto? Entonces, te invito a que las revises realmente para que puedas ver cómo funciona cada una de estas plataformas, ¿no? Repito, la mayoría son gratuitas, algunas requieren en este caso el lenguaje de programación, algunas no. ¿No? algunas bueno, la mayoría está en inglés obviamente eh, si tú deseas la puedes incluso hasta traducir al español y puedes trabajarlas entonces te recomiendo de repente que tú investigues en función a lo que tú necesitas correcto eh, Esto va a ir cambiando en realidad entonces revisa esas plataformas que en algún momento eh, esta referencia también si quieres ver más de plataformas te dejo aquí el link para que tú puedas entrar y buscar qué plataformas podrías utilizar correcto? Ok, listo, André, vamos a ver el tema de los chatbots, me interesa saber cómo funciona. Yo te voy a mostrar aquí un poco de qué es lo que tengo dentro de mi tablero, ¿no? En el tema de, del chatbot. Entonces, tú estás viendo en este momento algo muy puntual, que es, por ejemplo, eh, una de las plataformas que yo vengo utilizando, ¿correcto? Eh, al lado izquierdo, yo tengo, digamos, todos estos eh, botones que me permiten eh, crear, modificar actualizar información respecto a un, a un chatbot, ¿correcto? ¿No? Es, in, es importante que tú entiendas de que vamos a utilizar toda esta información para cada proceso, para cada, de repente, actividad que vayas teniendo. Entonces, cuando tú manejes, por ejemplo, tu dashboard, ¿no? tu tablero, tu audiencia, sepas quiénes están entrando, ¿no? ¿correcto? Eh, va a ser muy importante. Repito, muchos piensan que el chatbot... Solo eh, sirve para responder a tus clientes. Sin embargo, hoy en día yo, eh, yo he entendido que el chatbot es una plataforma adicional que te sirve para poder manejar tu empresa, ¿no? Tener estadísticas, tener información. Yo estoy seguro que estás aprend queriendo aprender más de marketing digital, que estás queriendo de repente eh, conocer toda esta información, ¿correcto? Pero si hoy en día haces marketing en internet y no mides no tienes estadísticas, es como que estuvieses haciendo el marketing tradicional. Es como que agarres tus volantes, ¿no? Estés repartiendo a través del Facebook, de redes, internet y no sepas después a quién le ha llegado, qué ha hecho con el volante, si lo dobló, si lo guardó, si le interesó, si esa persona te llamó, si tu publicidad te funcionó o de repente no. Y es por eso que, te repito, las herramientas como los chatbots te van a dar estadísticas, te van a dar toda esta información. Entonces, aquí a la izquierda tú puedes ver que hay justamente, ¿no? En mi audiencia, las herramientas de crecimiento, puedo chatear en vivo con esta herramienta también con mis clientes, puedo hacer difusiones. ¿Qué quiere decir una difusión? Que yo puedo de repente enviar a todas las personas que me han escrito, enviarles un mensaje de manera personalizada, masivamente, ¿no? Y con un solo clic. Entonces tú dirás, André, yo entro en mi bandeja de entrada de mi página y estoy copio y pego, copio y pego, copio y pego mensajes para mis clientes. Ok, con una herramienta como estas, tú lo único que vas a hacer es justamente poder hacer una difusión de manera masiva y personalizada. Es más, puedes segmentar a quienes envías y a quienes no. ¿Correcto? Vas a poder automatizar. Existe también el tema de la publicidad, los ads, hay las configuraciones básicas. Existen plantillas de bots, también existen plantillas. Así que tú lo puedes manejar de la manera que tú desees. ¿Correcto? Entonces, te comparto esa información. Por ejemplo, aquí te voy a mostrar un poco de cómo funciona el tema del chatbot, ¿correcto? Esta es la parte del el dashboard o del tablero. Aquí te estoy mostrando una cantidad de suscriptores, ¿correcto? Eh, ¿Qué son los suscriptores? Lo vamos a ver ahorita. Y acá te dicen, por ejemplo, que hay 97.700 suscriptores. ¿Qué significa esto? Que son 97.734 personas que han enviado un mensaje y que te han contactado. ¿No? Entonces, ojo, no es lo mismo que los seguidores o, la, o las personas que le han dado like a tu página. Eso es totalmente distinto. Ese se vuelve como un seguidor. Tú puedes tener mil, dos mil, diez mil, pero vas a tener obviamente eh, en, en suscriptores otro tipo de personas, ¿correcto? Puedes identificar información como acá, por ejemplo, qué lenguaje hablan, qué género tienen, si son masculinos, son femeninos, etcétera, etcétera, ¿correcto? ¿Qué más puedes tener? Puedes saber quiénes son. No, acá tengo una lista, por ejemplo, bueno, he eh, bloqueado los nombres, pero tú puedes saber eh, quién es exactamente con el tema de un chatbot, cuándo se ha suscrito, eh, de repente qué información, si tiene alguna etiqueta que tú le hayas puesto, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes tener información valiosa para tu negocio que definitivamente te va a ayudar. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que obviamente el chatbot responda? Como todo proceso, tú tienes que empezar a crear un flujo. Y este flujo, por ejemplo, es lo que te estoy mostrando aquí. ¿no? Eh, Evelyn, no te preocupes, voy a mostrar, después voy a resolver el tema de las preguntas. No te preocupes, lo estoy anotando todo. Entonces, por ejemplo, este es, este es el flujo inicial, ¿no? como por ejemplo eh, que puedes tener de la página. Hola, el saludo, podemos poner botones, podemos poner de repente eh, nombres, etc. Este es un, un flujo bastante básico puedes tener de repente un flujo con un poco más de información. Yo tengo flujos que tienen posiblemente eh, como que 50 de estos espacios o más incluso. Va a depender de cómo sea el proceso de atención de tu cliente o de tu negocio en este caso. no si, si de repente alguien llega y de frente quieres decirle, hola, gracias por registrarte, aquí te envío la información, eso es algo que cada negocio lo va a tener que realizar. Entonces, el flujo es algo que tú tienes que empezar a construir cuando estés en una plataforma de chatbot. ¿Correcto? Esto es un poco de lo que te estoy mostrando de lo que tienes que, que empezar a realizar. ¿Correcto? Eh, repito, hay plataformas, tienes que entrar, eh, ver cómo cuál de repente te conviene más, cuál de repente puede, te, se, se, se acomoda mejor de repente a tus, a tus actividades, ¿correcto? Y acá quiero indicarte, por ejemplo, eh, por qué es importante el tema de un suscriptor. ¿No? Repito, eh, no es lo mismo que esa persona que te da like, no es lo mismo que esa persona que de repente eh, te dio seguir en tu página. ¿No? Y mucha gente, y me ha pasado, me dicen, yo tengo 50.000 mil likes en mi página. Le digo, perfecto, qué bueno. ¿Y con cuánta gente puedes comunicarte? ¿Con los 50? No. Porque cuando tú haces una publicación en las redes sociales, orgánicamente llega solo al 3 o al 5% de estas personas. Si quieres llegar a más de esas personas, tienes que hacer pagos a publicidad. Y acá viene el secreto, señores, y es que cuando tú tienes suscriptores... No necesitas hacer pago de publicidad a alguna, a alguna plataforma. Tú dirás esto por qué. Porque un suscriptor, ciertamente, señores, es una persona que va. Darte sus datos, va a dejarte su nombre, ¿no? va a darte su dato de contacto. ¿Para qué? Para que reciba información constantemente. Es decir, estoy seguro que muchos de ustedes, por ejemplo, son, se han suscrito a una revista, se han suscrito a algún medio de comunicación y esta empresa o este medio les está enviando constantemente ¿no? eh, un, un documento, un afiche, un brochure digital, etc. Entonces esa persona sí va a recibir la información, pero el seguidor eh, en las redes sociales no necesariamente, ¿correcto? Entonces, hoy en día los suscriptores son mucho más valiosos que un <coughs> perdón, que un seguidor. ¿Correcto? ¿Por qué es importante el tema de los suscriptores? Simplemente por lo siguiente, ¿por qué? Porque tu suscriptor va a estar informado constantemente, tú vas a mantener informado a tu cliente, qué es lo que ha pasado. He visto que muchas empresas a veces dicen y quiero comunicar que mañana no voy a atender y lo publican como post en en, su, en sus redes ¿no? repito, si tienes cien mil seguidores solo van a ver los dos mil o tres mil, de repente por ahí cinco mil, ojo, van a verlo vamos a ver cuántos interactúan con ellos que es, es mucho menos después, empiezas a generar relación con tus clientes al mantener ese contacto siempre empiezas a generar esto no una relación con el cliente, fidelizas clientes, ¿no? y al final lo que logras es de que estos empiecen a comprarte constantemente. Tu empresa, tu emprendimiento va a empezar a tener ingresos fijos, constantes, y al final también vas a poder tener referidos. Hoy muy importante para poder eh, seguir ampliando, en este caso, tu base de datos, tus clientes, seguir vendiendo. Si no tienes referidos, es muy difícil que sigas vendiendo más adelante. Ok. Quiero mostrarte aquí, ya para terminar y pasar de repente a, la, a las preguntas, cómo funciona hoy en día el tema del Messenger Marketing o el, ¿no? Frente al tema del email marketing. Estoy seguro que muchos hoy en día reciben mensajes por correo. Sin embargo, hoy en día los correos eh, te permiten poner tu publicidad en una bandeja donde queda básicamente enterrada, es decir, nadie lo ve. Correcto. Entonces, ¿por qué es importante tener hoy en día una estrategia de messenger marketing o de, o de mensajería, como quieras llamarlo? ¿Por qué? Porque ya hemos cambiado, ¿no? La gente está buscando, está conectándose a través de los chats. Entonces, miren acá las tasas de aperturas que te pongo. Supongamos que tienes 10.000 clientes o, o envías un mensaje para 10.000 clientes. Si envías a través del correo, de esos 10.000, miren, la tasa de apertura que tú tienes es del 25%. Y por ende, a medida que va bajando, eh, la conversión se vuelve, estos son los embudos de ventas que se conocen, ¿no? la conversión se vuelve mucho más pequeña. Ojo, todavía hay personas o empresas que insisten en esto y está muy bien. Si les funciona, genial. Sin embargo, la efectividad con el marketing, en el marketing digital hoy en día es mucho más interesante a través de los mensajes. ¿No? Yo te pregunto en este momento: eh, ¿qué pasa cuando tú recibes un correo electrónico? Te llega a tu celular, tuviste el correo y dices, ah, más tarde lo hago. Ah, perfecto, y por ahí quedó enterrado. Pero, ¿qué pasa cuando recibes un mensaje de WhatsApp o Messenger? es muy difícil que lo dejes sin abrir. ¿no? A no ser que lo tengas en, eh, como que tus bloqueados, ¿no? Pero sí o sí, en algún momento vas a leer esa información, lo que no sucede en el correo. ¿no? Entonces, miren esa gran diferencia, señores, que está pasando hoy en día. Miren cómo el tema de los chatbots está cambiando toda esta información, ¿correcto? Entonces... Eh, bueno, estamos casi con la hora. Les, eh, vamos a pasar a justamente a esta parte eh, de las preguntas y comentarios que puedan tener. Correcto. Voy a ver acá el tema del Zoom. Genial. Eh, bueno, dice Diana, dice en el Facebook, a ver, vamos a ver cómo, cómo responder alguna de las preguntas. ¿No? Correcto. Dice en el Facebook se divide en total de me gustas y total de seguidores. Es decir, lo importante en una página son la cantidad de seguidores. Hoy en día no. Tú puedes tener una página con mil likes, correcto, pero si tienes diez mil suscriptores es mucho más poderoso. ¿Por qué? Porque los likes no venden. Los likes no te permiten cerrar ventas. No, en cambio las personas que hayas interactuado esa, con esas personas que estás conversando es mucho más poderoso porque puedes tener la posibilidad de cerrar una venta. No, entonces sí hay gente que compra likes. Puedes tener un millón, dos millones de seguidores de likes. ¿No? Y al final, eh, de repente, estás vendiendo solo a 10, 20 personas. No te, no te ayuda en realidad. ¿no? Dicen, esas webs de chatbots que mostraste también sirven para implementarlas en una página web. Ciertamente sí, ¿correcto? Por ejemplo, eh, lo que se puede hacer es ponerlo como un plugin. Y, por ejemplo, en, en mi web, tú puedes eh, interactuar. Entras a mi web. ¿no? Eh, net y te va a aparecer ahí eh, una ventanita donde aparece el chat, ya sea por WhatsApp o por Messenger. Entonces, esa es una forma en la cual el chatbot interactúe contigo a través de la web. Hay webs que tienen chatbots integradas dentro de la misma web que han sido construidas con inteligencia artificial, ¿no? que sí también funcionan. Obviamente, eh, no es algo muy barato, te vas, vas a tener que pagar por lo menos entre los 3.000, 4.000 dólares para que puedan construir esto no es un servicio económico, hay algunas webs incluso que usan chatbots con audio, con reconocimiento de voz, eso te va a costar mucho más, ¿no? Entonces si estás emprendiendo en este momento pues invertir en eso yo creo que no, no va a ser el primer paso definitivamente, ¿no? Eh, muy buena pregunta. ¿Cómo realizar el chatbot de manera dinámica y no tan monótona con preguntas simples de sí y no? Muy buena pregunta, Carlos. El tema de los chatbots, en realidad, eh, es algo que uno tiene que empezar a ver cómo tú responderías a tus clientes. No tienes que brindarle un montón de flujos o menús, sino eh, analizar cómo funciona tu negocio, ¿no? Como por ejemplo, cuando un cliente te está mandando, un, eh, te está haciendo una pregunta, ¿no? ¿Qué le responderías? ojo puedes hacer chatbots conversacionales es decir donde el, el robot o el chatbot responda cuando el cliente escribe algo es decir una, una palabra clave le llamamos a esto o puedes hacer chatbots con botones no entonces eso puede puede ser de repente en función a lo que tú estés buscando particularmente yo he trabajado con ambos el tema de los chatbots con lenguaje natural. Por ejemplo, algún, algún cliente decía, eh, quiero más info de este producto y el chatbot reconocía una de las palabras y le respondía, obviamente, por el tema de la, la palabra clave. ¿No? O también le podías poner de repente los botones. Entonces, depende mucho de, de qué tipo de negocio tengas, porque de repente puede ser un negocio que dé información, puede ser un negocio que solo eh, de repente te derive a la web para que hagan la compra a través de la web. ¿no? Entonces, puedes manejarlo de muchas maneras. ¿no? Vamos a leer aquí esta pregunta. ¿Cómo incorporar un chatbot en una app existente? ¿no? ¿Existen problemas o características que sean, bueno, que hay que tener en cuenta para hacer esto? Ciertamente sí, los chatbots como utilizan un lenguaje de programación eh, o usan plataformas, tienen que ser revisados cada cierto tiempo. Eh, las plataformas van actualizándose, así como Facebook o como las redes se van actualizando. Entonces, tienes que entrar a tu plataforma e ir refrescando permisos. ¿no? Recuerden, hoy en día, no sé si les ha pasado, te llega una actualización en, de repente en tu Messenger o en, en tu celular, perdón, y te dice, hay actualizaciones pendientes. Cada semana, por lo menos, están actualizando una aplicación. De esa manera, los chatbots también tienes que ir refrescando, básicamente. Eh, genial. Hay otra pregunta acá. Dice: ¿La construcción del chatbot es solo en base a las preguntas y respuestas tipo? No necesariamente, Luis. Acabo de decirlo. Puedes usar, eh, de repente, palabras clave, no? Palabras clave que te ayuden a, a encontrar lo que el cliente anota. Eh, hace poco, por ejemplo, cerramos con un cliente él necesitaba recibir, recibir información, o sea, le escribían mucho al Messenger, y él decía, yo quiero la información que el cliente me deja, su nombre, su DNI, su celular y su correo, porque después mi equipo se va a contactar, vamos a evaluarlo y se va a contactar con él, con él para ver si califica o no para lo que nosotros hacemos. Entonces yo le dije, perfecto, ok, entonces vamos a armar un chatbot para que suceda eso. Hicimos la prueba, le funcionó muy bien, tiene una data ahí tremenda de, de digamos, información, lo hemos integrado eso con las páginas de Google y él recibe básicamente en tiempo real información. O también puede descargarlo desde la plataforma cuando guste. ¿no? Entonces, esas son interacciones que dependen mucho del, del giro del negocio, del giro de la empresa que tú no va buscando. ¿no? Muy buena pregunta acá. Las plataformas son gratuitas, me dice Sara. Hay versiones gratuitas y hay versiones de pago. Yo te recomiendo, obviamente, inicia con las versiones gratuitas. ¿En qué se diferencian? en que las versiones gratuitas tienen, digamos, las funcionalidades eh, básicas, ¿no? normales, y las de pago te permiten tener funciones un poco más pro, más, más especializadas, ¿no? Eh, que de alguna otra manera, pues si tu negocio es mucho más grande, va creciendo, eh, sí, lo vas a necesitar, ¿no? Pero si no, al inicio, eh, yo te diría que trabaja con esta, ¿no? Trabaja con las gratuitas. La gran mayoría, José Luis, la gran mayoría son, son gratuitas. Entonces tú las puedes trabajar, ¿no? de, de alguna otra manera, de, de que empieces a, a entrar y, y, y de repente suscribirte. Al inicio es más que suficiente, ¿no? Yo te diría no, no es necesario que empieces a, en este caso, a pagar. ¿Por qué? Porque no, no, no tiene, no tiene sentido que estés pagando si estás empezando. Así las, las, las plataformas que están poniendo ahí son gratuitas, efectivamente. Entonces, eh, repito, todas, todas tienen esa posibilidad. Genial. Andrei, Andrei sí, nos preguntan el desde link. el Facebook, nos preguntan por, por Facebook, ¿cómo lograr esa captación de clientes sin ser tan invasivos con los datos personales, no? Eh, no sé qué nos pueden decir. Genial, muy buena pregunta. Y bueno, te voy a revelar hoy un, un secreto mío. <laughs> eh, Ciertamente, eh, yo utilizo un poco a veces una estrategia de marketing digital, que por ejemplo es trato de, de ofrecer algo, de dar algo, eh, se puede decir gratis, información que ya está de manera eh, automatizada. ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? yo puedo regalarte una plantilla, puedo regalarte un, en este caso un, un libro, un archivo en PDF, y para que tú puedas obtener esto, te dejo el link del bot. Y con ese link del bot, básicamente vas a poder eh, entrar al bot, interactuar. La persona deja sus datos. Y obviamente el chatbot después le va a decir que si quiere seguir recibiendo, si quiere seguir recibiendo información, ¿no? eh, genial, se, se mantenga. Y si no, eh, puede también desuscribirse y salir de, del chat. ¿no? Entonces ciertamente el, el, el usuario es el que va a tomar esa decisión. Puede salir puede dejar de ser un suscriptor en cualquier momento. Entonces, una buena estrategia para poder captar a esas personas y que lleguen a tu negocio es ofrece algo gratis, ofrece alguna información de valor, ¿no? O de repente quieres conocer más de repente de lo que hacemos como empresa, dale clic aquí o escribe la palabra tal y ten esto de regalo, ¿no? Un ticket de descuento, etcétera. Esa es una muy buena forma para que el usuario llegue a tu plataforma pueda eh, interactuar y no sea algo invasivo. ¿no? no es que le vas a enviar mensajes a cada rato tampoco. Muy buena pregunta. Ahora, eh, también nos preguntan, André, ¿cuáles consideras tú que son los criterios o aspectos eh, que podríamos de repente tener en cuenta para poder elegir la mejor herramienta, ¿no? En este caso. De chat. Genial. Eh, ¿Qué criterios eh, considero? Muy, muy bueno. Eh, definitivamente es eh, quién es tu público. ¿No? Y, y si con tu público tú te vas a comunicar a través de, digamos, del mensaje, ¿no? Eh, solo para vender, yo te diría de que tienes que analizarlo muy bien, ¿no? Ya que en algún momento puedes convertir tu chatbot en un chatbot, lo voy a decir así, como un chatbot activo, cuando de repente eh, lo, que, eh, lo que tu cliente no quiere es que le estés enviando mensajes a cada rato. ¿No? En cambio, un chatbot pasivo es aquel que va a responder información. Por ejemplo, eh, las empresas públicas o las entidades públicas hoy en día requieren brindar información a sus usuarios, ¿no? eh, que quieren de repente información puntual. Y, y una muy buena forma es el tema del WhatsApp: ¿no? que la gente te escriba al WhatsApp y tenga su información en línea rápido. Más no voy a estar enviando mensajes a través de WhatsApp como publicidad. ¿No? entonces esto puede ser un criterio entender si lo que tú quieres es eh, responder información o brindar información para, para las personas o si de repente quieres eh, mandar información hacerlo de manera activa entonces yo te sugeriría que trabajes mucho la parte de pasiva la, la cual puedas responder información a tu cliente y esto de, man de manera activa lo hagas eh, ya en una manera eh, muy puntual, con ciertas personas, no con todos, ¿no? Por, para eso el chatbot puede etiquetar, por ejemplo, a esas personas que han llegado por el tema de, de un producto, de, digamos, una campaña de venta. Entonces, cuando llega por ese lado, lo etiquetas y cuando quieres hacer una difusión, no vas a hacer la difusión a los 90 mil, a los 100 mil o a los 10.000 Solo vas a enviar información a esas personas que han llegado por un interés de compra. Entonces, ese sería un buen criterio para que no no te en la página, no te en el Messenger o el WhatsApp. ¿no? Entonces, muy, muy buena pregunta realmente. Genial. Entonces, hay mucha gente que está escribiendo ahora, me parece muy bueno. Acá tengo una consulta de Carlos, dice, eh, para tener una correcta implementación del chatbot se requiere saber marketing digital para elaborar las estrategias correctas ¿no? de cómo implementarlo y ser exitoso. Muy buena pregunta, Carlos. Yo te digo algo eh, muy interesante. El marketing digital es demasiado amplio. El marketing digital, eh, conocerlo, es te va a llevar mucho tiempo. Entonces, es casi imposible que una persona conozca en dos, tres meses todo lo sobre marketing digital. No, hablar de marketing digital es hablar de webs, hablar de SEO, SEM, hablar de videos, fotografía, diseño, hoy en día de chatbots. Entonces, es demasiado amplio, No, eh, solo hablar de métricas, hablar de, de muchas cosas. Entonces, eh, que tú aprendas todo esto es un poco eh, complicado. Yo dentro de, de la agencia donde yo tengo, por ejemplo, me he especializado más en el tema de los chatbots y parte de mi equipo ve justamente otro tipo de actividades. No requieres conocer todo el marketing digital, pero sí la base como para que tú puedas eh, de repente implementar esto en tu empresa, en tu negocio. Genial, genial. Muy buenas preguntas, me encanta de todo el público, genial. Eh, de hecho, que sí, este video está guardado. Quiero compartirte de repente, ya para terminar, eh, bueno, estos son mis datos de contacto. Este es el, mi LinkedIn. Tú puedes encontrarme en LinkedIn o LinkedIn eh, como André Mendigure. ¿no? Ahí podemos conectar, vas a poder de repente conocer un poco más la información de qué es lo que yo hago. ¿no? Y también tienes ahí, he eh, compartido tres eh, datos. Uno es un link donde tú vas a encontrar todos mis links por así decirlo, eh, ten, tienes la web también y tienes eh, mi número de, de WhatsApp de contacto, ¿no? Ya sabes, si no te respondo yo, te va a responder mi chatbot. Entonces, <laughs> nada, eh, bueno, encantado realmente de poder haber participado. Espero que les haya servido, ¿no? Evelyn, que a toda la gente que, que nos está mirando hoy en día, que, que esté, me dicen que lo comparte de nuevo, a ver, que de repente que, que les sirva que esta información, porque yo sé que... Eh, a, a muchos hoy en día el tema del chatbot nos, eh, nos ayuda bastante, ¿no? Como empresa, como negocio, el chatbot es una herramienta que, que te ayuda a potenciar bastante. Entonces, hablar sobre la construcción del chatbot en realidad eh, nos lleva muchísimo tiempo más. Yo te diría que esta es la base que uno tiene que conocer y uno tiene que empezar a desarrollar. ¿no? Genial. Entonces, Evelyn, cuando gusten, yo encantado para, para poder ayudarlos. Listo, muchísimas gracias, Andrei. Eh, solo una consulta más que vi por aquí, me parece que es también de las redes sociales. Eh, dicen, ¿podría mandar mensajes a todos mis suscriptores sin problemas o hay alguna regla que Facebook impone o cómo sería este, este tema en particular? Muy buena pregunta. Si es que alguien ha llegado a tu Messenger por una publicidad que pagaste, sí puedes enviarle publicidad a este, a este cliente. Pero si esta persona llegó de repente y no llegó por una publicidad, ¿puedes enviarle mensajes? Sí, puedes enviarle, siempre y cuando no sea contenido publicitario. ¿no? Ahora, eh, esa, es, esa es una de las reglas que impone, digamos, Facebook. Si le envías contenido publicitario y has reportado, en algún momento podrían obviamente bloquearte tu cuenta. Entonces, lo ideal es de que identifiques a tus usuarios, que a todos los que han llegado por publicidad, le pongas una etiqueta, los, los taguees para que posteriormente hagas una difusión justamente solo para esas personas que han llegado por publicidad. Perfecto, André. Muchísimas, muchísimas gracias por, por el, tu participación el día de hoy, por todos los conocimientos que nos has compartido. Eh, nada, muchísimas gracias a todos los participantes. Veo también en el chat que están bastante, bastante agradecidos, felices con la información que nos has compartido y con toda la, la experiencia. Eh, ya saben que le pueden escribir a Andrei o nos pueden escribir también a las redes sociales del SIDA, a las redes sociales de OpenPook. Eh, para cualquier información que ustedes requieran, los podemos contactar igual con, con Andrei para que resuelva por ahí alguna otra duda que tengan ustedes. Eh, antes de culminar eh, y dar, dar por finalizada la, la transmisión, el webinar, les voy a pedir por favor que todos puedan activar sus cámaras para tomar pues, la foto final. Eh, del, del webinar que se ha realizado el día de hoy, que la verdad ha sido bastante dinámico, bastante agradable, eh, y ha sido un tema muy interesante, ¿no? Perfecto, Evelyn. Sí, bueno, agradecer de una vez más, eh, repito, al tema del Open Book, ahí como vengo trabajando como mentor de emprendimientos, entonces eh, estamos siempre en constante apoyo a todos los emprendimientos que, que se están dando, ¿no? y que bueno que sigan desarrollando esto que sigan implementando más estrategias ¿no? y nada nada agradecerles una vez más a todo, todo el equipo espero que les haya gustado y sí definitivamente gracias Jenny gracias Brenda por, por todas las palabras ahí estamos vamos eh, bueno los vamos conociendo muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy de verdad eh, tenerlas cámaras encendidas de una u otra manera hace que nos sintamos un poquito más cerca en este distanciamiento, pero nada. Agradecerles por su participación el día de hoy, por todas las preguntas que pueden haber realizado, por haberse quedado todo todo el tiempo, por la dinámica en la que participaron también al inicio, eh, así de PUC a Open PUC por este eh, por haber realizado el webinar. Pero ¿sí? ya vamos a traer nuevos temas para para ustedes mismos, seguimos trabajando para ustedes. Y por ahí me parece que está Paul, que nos va a ayudar con la foto. Eh, no sean tímidos, chicos. Activemos sus cámaras si por ahí <laughs> tienen. Si no tenemos cámara, bueno, no hay problema. Perfecto. Listo, Evelyn. Eh, a la cuenta de tres, eh, voy a tomar la foto. A ver, todos, una sonrisita, por favor. A ver, a la una, a las dos y a las tres. Listo, muchas gracias a todos por participar y por su tiempo. Excelente, muchas gracias Andrei por la ponencia, estuvo muy buena. Excelente, Paul, gracias, gracias Eli. Bueno, nos vemos en, en otra oportunidad. Sí, definitivamente seguimos en contacto. Muchas gracias a todos los seguidores de las redes sociales de CidePUC, OpenPUC y del diario Gestión. Eh, y bueno, será a una próxima oportunidad con los siguientes temas que se van a trabajar. Muchísimas gracias a todos. Un saludo.